Buenas noches, amigos y amigas, compañeros y compañeras de Coordenada Sur desde Abya Yala. 2 de octubre del año 2022, una jornada electrizante, una jornada electoral disputada palmo a palmo en el Brasil entre dos fuerzas políticas aparentemente irreconciliables, el PT de Lula da Silva y el Partido Liberal de Jair Bolsonaro, actual presidente del Brasil. Una jornada que nos ha mantenido crispados por los resultados que en definitiva son determinantes no solamente para el Brasil, sino también para América Latina y el mundo, y de esto trataremos el día de hoy. Prácticamente los datos ya están escrutados casi al 100%, una victoria histórica de quien aparentemente se creía que estaba muerto políticamente, Lula da Silva, con 48% frente a Bolsonaro con el 43%. Estamos con Andrés Salari siguiendo segundo a segundo, minuto a minuto, esta jornada electoral. Andrés desde Sao Paulo, trabajando intensamente en las últimas semanas, cubriendo este evento electoral, y nosotros desde la Ciudad de La Paz. Te saludamos, Andrés, desde la Ciudad de La Paz, contentos, felices, yo diría desbordados emocionalmente por esta gran victoria del pueblo brasilero que se ha ido a las calles a depositar su voto para recuperar la esperanza, la democracia y un futuro mejor para el pueblo brasilero. Buenas noches, Andrés. Querido Juan Ramón, un gran abrazo desde Sao Paulo, esta gigante ciudad latinoamericana. Una jornada, como decías, de paro cardíaco acá en Brasil. No solo en Brasil, Juan Ramón, estuvimos en contacto. Acá estoy con el doctor Vázquez, ahora lo vamos a saludar y a unir. Vamos a tratar de desandar un poco todo lo que pasó hoy. Un resultado que no se preveía en ninguna encuesta. Y bueno, nos obliga a pensar y analizar en vivo y en directo, porque esto acaba de pasar. Seguramente los días nos aportarán un poco más de serenidad y conocimiento científico acerca de lo que pudo haber sucedido. Pero sí, ha sido frenético, y el contacto con compañeros en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, Juan Ramón, compañeros y compañeras que parecíamos todos, somos todos brasileños hoy, brasileños y brasileñas, porque para el infarto la jornada, porque además queda 5 puntos arriba Lula y es un buen resultado, pero se había generado una expectativa de, además que el Partido de los Trabajadores nunca ganó en primera vuelta, pero se había generado una expectativa además impulsada por las últimas encuestas donde parecía que Lula subía y llegaba a ponerse en primera vuelta con el 50% más uno de los votos. Pero esto no sucedió, pero además, para los que no siguieron minuto a minuto la contienda, estábamos en el búnker de Lula muy angustiados, porque en los primeros resultados empezó a puntear en la elección Bolsonaro. Y primero era, bueno, es el 1% y no implica nada, pero después era el 10% y era el 20% de las urnas escrutadas, y Bolsonaro seguía arriba. Entonces hoy hacíamos la cuenta con Mariano, a quien ahora sumo a la conversación. Mariano, ¿cómo estás? Disculpen cualquier desprolijidad, pero estamos haciendo una transmisión en vivo y estoy seguro que todos van a saber entender. ¿Cuánto hablábamos que subió? Bueno, primero, Mariano, estamos haciendo la cobertura para Hispan TV. Vamos a ver si nos arreglamos acá para la televisión iraní. Hola para todos. Hola, Juan Ramón, allá en los estudios de Abya Yala en La Paz. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Un saludo desde La Paz. Un abrazo fuerte. Y me imagino que ustedes han estado al filo de la navaja, con la angustia sobre la piel, siguiendo los resultados, como nosotros acá en La Paz, desde el primer instante en que lanzaron
el primer boletín informativo del 1% y en el que ya nos sacaba ventaja Bolsonaro con más del 8%. Así que imagino sí, que y han después, estado. Después raro Juan Ramón en un proceso electoral, porque iba como 7, ¿cuánto era? 7, 8, 7 arriba. 7 arriba. 7 arriba, sí, más, sí, sí. Más o menos como hasta el 40% del escrutinio. Y después se descontaron esos 7 y se sumaron 5 a Lula. O sea, 12 puntos cambió el conteo. Es algo bastante inédito. Creo que ahí tiene que ver con el sistema de carga, ¿no? Hubo una desproporción. Por ejemplo, durante lo primero que entró de manera muy fuerte fue Brasilia, bastión de Bolsonaro, y era prácticamente la totalidad de esos porcentajes que se habían cargado. Entonces aparecía, por ejemplo, el Nordeste, que es bastión de Lula, o por ejemplo la ciudad de Bahía, que tiene 10 millones de electores, frente a Brasilia, que tiene 2, y eso hacía una situación. Argentina quizás tiene una cosa que es más interesante, que es recién carga cuando hay un porcentaje dado en los grandes centros urbanos y en ciudades con un porcentaje alto para que eso tenga una proporción, si no, es como generas una serie de sentimientos muy, muy fuertes, supongo que para cualquier elector, sea del lado que sea. Sí, pero también cargaron las primeras descargas de la votación, también salieron de las ánforas de San Pablo, y en San Pablo prácticamente fallaron los pronósticos. Normalmente se ha dicho que San Pablo favorece al PT, pero esta vez sufrimos una derrota por Bolsonaro, con un par de millones de electores, creo, de diferencia. No sé cómo ha terminado. De todas maneras, tenemos ahí una segunda vuelta para la gobernación entre el candidato de Bolsonaro y el candidato de Lula, que fue el vicepresidente Haddad en la anterior elección. Entonces, eso ponía muchísimo más temor, diríamos, a los resultados finales, con un porcentaje, con una diferencia de partida, con datos que se vaciaban de Brasilia y San Pablo y una parte de Minas Gerais. La cosa estaba realmente complicada, pero afortunadamente a partir de más o menos del 40% ya del escrutinio, creo que los votos empezaron a cambiar de manera significativa. Sí, 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 sí. El tema, me parece que en esto que siempre charlamos con Ramón, que sentimos que vivimos en una, sobre todo quienes estamos, pero creo que toda la sociedad vivimos en una especie de operación psicológica permanente. Era mucha la tensión anoche, a mí me costó dormir, todo el mundo esperaba de los dos lados que hoy hubiera violencia en las calles. O sea, realmente es una situación que en lo que es la cultura democrática ha tenido un retroceso muy significativo en toda la región. Bolsonaro es la expresión más radical, pero lamentablemente también hay que decir que nos desayunamos con la idea. Ya Bolsonaro tenía muchísimo apoyo, porque la encuesta le daba 30 y pico, y para las dificultades, los pocos logros que pueda mostrar su gobierno, es un caudal electoral enorme, y ahora sube todavía más. Así que me parece que más allá de lo que pase, creo que Lula da Silva tiene las mejores posibilidades de ganar en la segunda vuelta. Va a haber que hacer un trabajo muy delicado, como el que hizo Gustavo Petro en Colombia. Petro creo que la tenía más difícil y ganó. Vamos a ver ahora, no sé cómo lo ve Mariano, cómo lo ves vos en La Paz. Creo que Lula cuenta con las mejores perspectivas, pero tampoco es un escenario simple, porque queda un mes, 4 semanas para la segunda vuelta, y en 4 semanas, en los escenarios que vivimos y atravesamos, pueden pasar muchísimas cosas que hagan que los electores y las electoras vayan en un sentido o en el otro, porque Bolsonaro, Lula cayó 3 o 4 puntos de lo que se esperaba, o 3 o 4 puntos, ¿no? Sí, dentro del margen, porque estaba 50, está dentro 51. Del margen. Pero Bolsonaro creció, ¿cuánto? 6, 7. Bolsonaro... 8, podríamos decir, depende de las 6, 7 puntos. Bueno, para Andrés y Mariano, yo les propongo
abordar dos aspectos que creo que son centrales después de que ya prácticamente ha terminado el escrutinio y sabemos de la victoria de Lula sobre Bolsonaro. A ver cómo lo llevas vos, Juan Ramón. Dale. Mira, la primera propuesta es cómo es que se llegó a un bolsonarismo que hoy día tiene, ¿no es cierto?, el 43% de apoyo en el Brasil, cuando hace 5 años tenías a un Jair Bolsonaro como un personaje, ¿no?, de tercera línea en el Parlamento, un militar que se había retirado del ejército con una trayectoria mediocre, con un desempeño de lo más incompetente en el Parlamento durante 20 años y de pronto tienes a un Jair Bolsonaro, ¿no es cierto?, arrasando en las elecciones del año 2018, en la primera vuelta con el 48% y en la segunda vuelta creo con el 56%. La primera reflexión es cómo explicar el fenómeno del bolsonarismo en el Brasil, que hoy día tiene un 44%, considerando las características, las especificidades de este personaje político que entraña misoginia, xenofobia, ¿no es cierto?, racismo y además un tipo compulsivo respecto al uso de las armas. La primera reflexión. Y la segunda reflexión sobre la que quisiera que podamos abordar es, más allá de la disputa de la segunda vuelta, son los desafíos que tendría Lula de cara a una posible victoria electoral del 30 de octubre. Son dos dimensiones obviamente complementarias, pero yo les lanzo este desafío de pensar estas dos dimensiones, ¿no es cierto?, de la política brasilera. ¿Qué me cuentan, queridos compañeros? Yo propongo lo siguiente. Creo que tenemos varios materiales que nos pueden ayudar a pensar eso, Juan Ramón. Lo primero es una charla que tuvimos con un mítico periodista aquí, un gran amigo de Estela Caloni, que sé que es buena amiga tuya, les mandamos un abrazo a ambos, Paulo Canabrava, ¿ya?, que tiene 86 años. Le preguntamos sobre esto. ¿Te parece si hacemos un cortecito? Porque también se está metiendo, me parece que no se puede dejar de mencionar, la victoria de Meloni, la ultraderechista italiana, que entra en la escena internacional, y obviamente que no podemos analizar ningún fenómeno de un país de manera unilateral. Hay una corriente de auge de ideas ultraderechistas que no siempre se imponen, porque no se impusieron en Chile, no se impusieron en Colombia, no se impusieron en Perú. O sea, hay contradicciones en torno a la posibilidad de transformar esta corriente ultraderechista en hegemónica. Pero si les parece, hagamos un corte y después nos metemos de lleno en ese debate. A mí me apasiona debatir esto. Claro que sí. Vámonos al corte, queridos compañeros. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, retornamos, queridos compañeros, compañeras de Avia Yala. Y les agradecemos por el apoyo técnico para este y para todos los programas en los que presentamos a Coordenada Sur. Andrés se comprometió a ofrecernos un material, una entrevista con alguna personalidad importante del Brasil que va a tratar precisamente esta emergencia de una fuerza política ultraconservadora y cuáles son las razones
de esta emergencia. Vamos adelante, querido Andrés. Así es, charlamos con Paulo Canabrava, como decía, un periodista muy reconocido, una larga tradición en las fuerzas progresistas de todo el continente. Y vamos a ver qué reflexión hacía sobre este momento que está viviendo Brasil. Creo que él nos va a abrir algunas ventanitas adicionales. Entonces, la importancia que tiene esta elección, poca gente lo sabe, ¿no? La gente identifica como siendo un gobierno de este innombrable que se llama Bolsonaro, ¿no? La cosa es mucho más profunda. Este gobierno, ¿no?, es producto de una operación de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que lo han preparado durante 10 años para captura del poder. Cuando lo hicieron asociados, ¿no?, a la inteligencia de Estados Unidos. Entonces, todo un armazón, todo, ¿no?, de captura del poder por un grupo de militares mancomunados con Estados Unidos. Fíjate, la cosa viene de lejos. El golpe que destituye Dilma Rousseff en 2016, ¿no?, tú ya ves ahí una articulación de las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. No. Después, cuando viene la operación Lava Jato, ¿no?, eso viene de los Estados Unidos. ¿No? Todos los documentos de inteligencia captados por Estados Unidos, escuchando la misma presidencia de la República, invadiendo las computadoras de Petrobras. Entonces, todo eso sirvió para que un sector de la justicia, ¿no?, pusiera Lula en prisión. Fíjate que en víspera de las elecciones de 2018, ¿no?, Lula debería concurrir, era el preferido, y la justicia lo mantiene preso por orden del ejército, de las Fuerzas Armadas. Entonces, la cosa es muy complicada. Ellos capturan el poder legitimados por el voto, ¿no?, pero la elección, por el simple hecho de no haber la participación de Lula, ha sido un fraude. Yo llamo esto un gobierno militar de ocupación a servicio de Estados Unidos, mismo porque el Estado Mayor de la Fuerza Armada Brasileña participa del Comando Sur de Estados Unidos. Entonces, esto aquí es un despelote. Es una ocupación militar a servicio de Estados Unidos. La elección que tenemos es muy importante, ¿entiendes?, porque se trata de sacar a los militares del poder y devolver ese poder a los civiles. Hay que tener claridad de quién es el enemigo, ¿no? El enemigo de la humanidad es el imperialismo de Estados Unidos, el imperialismo anglosajón, ¿no? Que impuso esa dictadura del capital financiero. Bueno, ahí hay algunos elementos
Mariano, Juan Ramón, el papel de los militares acá desde el fin de las dictaduras del Plan Cóndor es determinante. La descripción que hace Paulo Canabrava es inobjetable. Los militares han jugado un papel determinante en el golpe contra Dilma Rousseff, tras bambalinas y con altos generales en funciones de inteligencia durante el gobierno interno de Temer. Han colocado a Bolsonaro ahí, como decía Paulo Canabrava, cuando tenían que ver si Lula quedaba preso o no, los militares presionaron para que Lula vaya a prisión y no pueda ser candidato. Con Lula proscripto se impuso Bolsonaro. Ahora el gobierno de Bolsonaro tiene 6.000 o 8.000 funcionarios designados que son militares, Juan Ramón. Es desopilante y todo esto, por ahí lo comentamos y alguien lo ve y dice, pero no están exagerando, porque esto no lo informa la... No está en el debate público permanente de los medios hegemónicos, ni mucho menos este tipo de contenidos que nos propone Paulo Canabrava. Creo que ahí se abren un par de ventanitas, no sé, ustedes... Yo tengo algunas teorías sobre lo que vos planteabas, Juan Ramón, y adicionales a lo que comentaba Paulo Canabrava. Ahora, después de que los comenten, de sus comentarios, me gustaría agregar alguna cosita más. Bueno, mira, yo para ambos y para nuestros compañeros, para nuestra audiencia, yo tengo la impresión que Bolsonaro es un subproducto. Es un personaje de una probeta golpista cívico-militar que ha sido incubada entre el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Esta es mi primera hipótesis, pero que fue operada efectivamente. Yo comparto la tesis del profesor Canabrava. Y comparto que la operación que fue llevada a cabo para la insurgencia, para la emergencia de Bolsonaro, tiene muchísimo que ver con el Comando Sur y con la línea más conservadora de las Fuerzas Armadas del Brasil. Pero bueno, yo creo que hay que poner esto en perspectiva. Y mi segunda opinión es que Brasil fue el corolario de los golpes de Estado, de la guerra híbrida, de la guerra irregular llevada a cabo por los Estados Unidos desde principios del siglo XXI, con el golpe contra Chávez, que termina finalmente en el golpe contra Evo Morales el 2019, pero que tiene, yo diría, como el momento culminante en su dimensión más estratégica del golpe en el Brasil el año 2016. Y digo esto por los datos. Les recuerdo bien que hay una personaje, ¿ah? Y además ahí Mariano ha escrito un artículo muy ilustrativo sobre ese personaje, que llevó adelante tres operaciones de desestabilización, que en algún caso no tuvo éxito en Bolivia, sí tuvo éxito en Paraguay y cerró esa operación política en el Brasil. Me refiero a la funcionaria más importante de USAID, que trabajó entre 1998 y el año 2005 en Bolivia, Liliana Ayalde. Liliana Ayalde es una ficha fundamental, estratégica, en la política de desestabilización de los países en América del Sur. Y intentó desestabilizar la elección del 2005 en Bolivia desde USAID, con todo su aparataje de ONGs, de articulación política, de transferencia de recursos económicos a los viejos partidos del sistema, y le fue mal. Y después de eso, Liliana Ayalde fue convertida, después de un entrenamiento en el Departamento de Estado, fue convertida en
embajadora, es decir, pasó de USAID al Departamento de Estado, donde tuvo un entrenamiento precisamente para operaciones de desestabilización en el contexto de cambio de régimen. Y el 2008-2009, si no, mal no recuerdo, me corregirá Mariano, llegó al Paraguay con el presidente Lugo, como presidente democrático, una fuerza política progresista, a quien lo derrotó en sociedad con fuerzas conservadoras, empezando por el vicepresidente del propio presidente Lugo. Ahí están los cables de WikiLeaks absolutamente claros, no es un invento mío, cualquiera puede acceder a esta información. Terminada la operación de Liliana Allalde, después de golpear a Lugo, después de que se hizo un golpe exprés, en 72 horas se lo destituyó por vía parlamentaria a Lugo, después de eso, Liliana Allalde fue designada embajadora de Estados Unidos en el Brasil. El golpe contra Lugo se produjo el 2012, creo. 12. Y el 2012. No. Y luego Allalde fue a trabajar el golpe contra Dilma Rousseff en condición de embajadora. Y articuló los mandatos del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, a través de sus dos grandes brazos operativos, la CIA y el Comando Sur. Cualquiera que quisiera saber detalles sobre esta operación política de la Embajada Americana a través de Allalde, lo que tiene que hacer es simplemente leer los artículos, los cables desclasificados, etcétera, etcétera. Hay abundantísima información sobre esta operación. En este laboratorio seguramente se forjó el proyecto político de Bolsonaro. Primero con el vicepresidente Temer, que prácticamente tendió la cama después del golpe a Dilma, y todo lo que se produjo con Temer, corrupción, un proceso de privatización, etcétera, etcétera, que era el pago político al golpe, y se crearon las condiciones para la emergencia de Bolsonaro. Entonces, sí. Si tengo algún dato... Sí. Adelante, no, adelante, Andrés. No, que después a Liliana Allalde, justamente, Paulo Canabrava, y vos siempre estás siguiendo también los pasos del Comando Sur de Estados Unidos, Juan Ramón, y Paulo Canabrava lo nombraba. Y después de todo esto, Liliana Allalde es nombrada subcomandante civil del Comando Sur, una cosa impresionante. Y ese golpe en Brasil fue un hecho muy, muy trascendente, porque yo siento, y yo vine a cubrir ese golpe, y yo siento que desde entonces Brasil está roto institucionalmente. Por eso es un milagro lo que se logró en Bolivia, en recuperar el golpe en un año nada más, porque eso no es para nada común. Creo que hay que tenerlo presente siempre, porque desde ese golpe de 2016 aquí ha quedado totalmente destruida la institucionalidad, con un acto además circense. Por ahí tenemos las imágenes en alguna nota del acto de la destitución de Dilma en el Parlamento, y la institucionalidad del país. Recordemos lo que era Brasil con Lula, ¿no? Una potencia mundial, la sexta economía, el plurilateralismo, no me sale la palabra. Multilateralismo. El multilateralismo en la política internacional. Estaba posicionado Brasil como una potencia y ha quedado destruido institucionalmente. No sé qué reflexión agrega Mariano este tema, y después yo quisiera comentar alguna cosita más. Me gustaría ir hacia una reflexión también sobre a qué votante ha podido apelar el Bolsonaro en el caso de Brasil y la ultraderecha en general. Evidentemente tenemos que prestarle mucha atención, porque en Brasil en este momento se hablaba de que el consenso democrático y transversal que había logrado Lula
en este proceso, acompañado, por ejemplo, de Vice con Geraldo Alckmin, que fue el gobernador de Sao Paulo, que fue candidato a presidente, que incluso había competido con Lula, un representante del Centrado. Se hablaba también que gran parte del establishment estaba con Lula, pero evidentemente hay una serie de elementos, de percepciones a los cuales ni las propias encuestas logran acceder. Se venía hablando aquí de Bolsonaro con niveles de rechazo, de jamás lo votaría, superiores al 50%. Algunas encuestas daban 52, 55, 57, y hoy lo que observamos es un sólido 43%, y tenemos que analizar esa situación. Lula saca más del 48 y lo que viene es muy poco para repartir en esa segunda vuelta. Entonces, el escenario está realmente abierto y lo que hay que plantearse es qué va a suceder, porque además observamos gobernadores y senadores de una posición muy ultraderechista. Estamos hablando de que ministros de Bolsonaro, el propio vicepresidente Bolsonaro, Hamilton Morao, entran al Senado. Entre ellos entran el ministro su ex ministro de Ciencia y Tecnología, su ex ministro de Salud, que fueron muy criticados y tuvieron un accionar en el Poder Ejecutivo muy lamentable. En el caso del Ministerio de Salud, uno de los máximos responsables de que Brasil haya tenido una de las peores situaciones con la pandemia de COVID. Es un momento para reflexionar y analizar muy profundamente sobre este fenómeno de la ultraderecha con una base popular muy, muy, muy fuerte y que se está extendiendo a diferentes lugares del planeta. Juan Ramón. Sí, sí, Andrés. Yo tengo la siguiente, siempre pienso esta cuestión. Me parece que vos nombrabas la irrupción de Hugo Chávez. Desde la irrupción de Hugo Chávez y de los gobiernos que se fueron sumando contrahegemónicos hacia Washington, a mí me parece que nuestras clases dominantes han entrado en una espiral antidemocrática, apoyados por Washington, y eso los ha llevado a derrocar dentro de sus posibilidades y con distintas estrategias a varios gobiernos en la región, ¿no? Lo primero es que entonces, ante la aparición de gobiernos progresistas, se genera esta instancia de desestabilización permanente. O sea, eso es antidemocrático y no hay tolerancia a los gobiernos progresistas o de izquierda o a los procesos de cambio o como lo querramos llamar. Siempre que hay un gobierno de esas características, es desestabilizado por la clase dominante de ese país con el apoyo de Estados Unidos. Pero, entonces, esto me parece que explica la irrupción, porque la sociedad y los medios de comunicación son los motores de esa estructura cultural para desestabilizar a los gobiernos incómodos. Entonces, yo pienso que nuestras sociedades han sido envenenadas durante largos años en contra de esos líderes y espacios, y lo que estamos viviendo ahora en América Latina es producto de eso. Esto me parece bastante claro y evidente. Ahora, una contradicción en esta misma propuesta que hago. Esto no alcanza para explicar por qué surge la ultraderecha en Europa, porque en Europa no hubo proceso de cambio y gobiernos progresistas y están teniendo los mismos fenómenos de intolerancia y odio. Así que me parece, bueno, planteo estas dos cuestiones, pueden ser complementarias o contradictorias. Sí me parece un dato que no hay una aceptación democrática cada vez que hay un gobierno que incomoda a nuestras clases dominantes de Washington, empiezan las campañas de odio contra esos gobiernos. Y es imposible, entonces, que no tengamos hoy día las sociedades con el nivel de odio que vemos en las calles. Pero bueno, a la vez digo, esto no alcanza para explicar, porque en Europa no sucedieron estos gobiernos y también vemos fenómenos similares. No sé cómo ven ustedes esta cuestión. Bueno, pero esta emergencia de fuerzas ultraconservadoras no solamente se ha instalado en América Latina, yo tengo la impresión que es un fenómeno global y que se corresponde,
que se corresponde particularmente con el último ciclo de crisis del propio capitalismo global. Uno de los efectos de la globalización capitalista es precisamente esta suerte de proyecto de radicalizar, ¿no es cierto?, una ofensiva global para rehegemonizar el mundo. El 2008, que tengo la impresión de que es un punto de quiebre, la crisis económica de los Estados Unidos, del sistema capitalista en general del 2008, creo que ha sido la que ha arreciado esta gran ofensiva política. Dicho de otro modo, a partir del 2008, pero en particular desde principios del siglo XXI, con la famosa guerra contra el terrorismo. La guerra contra el terrorismo ya nos estaba mostrando el escenario de la recomposición capitalista por la vía de la guerra. Es decir, el capitalismo de guerra fue el escenario de ajuste a esta crisis que venía arrastrando Estados Unidos y Occidente en general. El punto de quiebre de esta crisis es 2001, pero tengo la impresión que el momento de aceleración de esta crisis fue el 2008 con la crisis económica. Y entonces, ya cuando llega Obama el 2009 al gobierno, se esperaba de Obama que Obama impulse todo un proyecto de redemocratización global, teniendo en cuenta su origen, su afrodescendiente, teniendo en cuenta sus antecedentes como senador del gobierno norteamericano, su desempeño menos comprometido con las grandes empresas que son las que financian al sistema político norteamericano. Y de pronto ves que Obama es el que encarna esta gran ofensiva del capitalismo de guerra, porque con Obama, por un lado, tienes las grandes intervenciones en Medio Oriente, en el norte de África, y por otro lado, Obama es el que impulsa la mayor cantidad de golpes de Estado en América Latina. El golpe de Estado contra el 2010 contra Correa, el golpe de Estado contra Lugo, el golpe de Estado contra Dilma, los tres golpes de Estado se lo hacen en la gestión de Obama. Y Obama es responsable luego del ascenso beligerante de los Estados Unidos contra Afganistán. Recuerda que Obama se había comprometido a retirar las tropas de Afganistán, no las retiró, incrementó efectivos, incrementó presupuesto, tuvo que impulsar a la OTAN para que intervenga con más fuerza en Afganistán, intervino obviamente en Yemen, intervino en Siria, intervino en Libia, y lo vimos a un Obama guerrerista al extremo. Es ahí donde se despliega este fenómeno ultraconservador que hoy día, ¿no es cierto?, continuando la línea del Partido Demócrata, lo tenemos a Biden incendiando el este europeo y provocando a China. Este es el escenario en el que se ha ido cocinando este movimiento ultraconservador. Para América Latina tenemos programas más adelante para explicar el proceso de militarización, de ruptura de la democracia, ¿no es cierto?, y de la injerencia norteamericana para desestabilizar todo un continente en América Latina frente precisamente como un factor de ajuste a la crisis de los Estados Unidos, a la crisis occidental. No es casual la guerra hoy, el conflicto contra Rusia. Ya los grandes estrategas norteamericanos ya tenían claro desde principios del siglo XXI que el frente de batalla más importante que tenía que lidiar Estados Unidos era Rusia y a continuación China. Si nosotros
ponemos como telón de fondo las transformaciones de la economía, del comercio, de la tecnología, de las aplicaciones tecnológicas en el comercio entre Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón y la China, yo creo que recién vamos a entender por qué este desquiciamiento de Occidente que nos ofrece hoy día escenarios de neofascistización a escala global. Sí, es un escenario muy peligroso. Yo lamento mucho porque obviamente estamos dialogando permanentemente con diferentes compañeros y compañeras y el debate, Juan Ramón, Mariano, siempre es en esto, estamos discutiendo si van a lanzar la bomba atómica, cuándo la lanzan, la guerra entre Rusia y Ucrania, el papel de la OTAN, la amenaza de la OTAN contra China. Es un debate que pasa por la violencia, la geopolítica, el debate de la geopolítica pasa por instancias de violencia todo el tiempo, y esto es muy preocupante, y la gente también está comprando a líderes y espacios políticos muy violentos en América Latina y Europa. Marian, ¿algo que agregar sobre el tema? No, específicamente creo que se ha dicho todo, pero sí que ingresamos en, me parece, en ciclos políticos muy inestables, donde las polarizaciones o, como se conoce, los embates catastróficos van a ser más frecuentes, y me parece que incluso para los propios presidentes va a ser muy difícil reelegirse porque los ciclos políticos se han acortado. Solo dejar un dato de lo de Brasil. Qué difícil esta segunda vuelta donde no hay apenas 8 millones de votos para los cuales repartirse en esa segunda vuelta. Realmente fue una elección, si uno se pone a pensar, que el 93% de los votos quedaron dos candidatos. Tengo una declaración para la vuelta del corte, proponemos aquí el segundo cortecito, Juan Ramón, para que veamos un poco esto, el nivel del debate público que se está dando y el nivel de los discursos de odio y de delirio a los que llega la ciudadanía, y también tratemos de pensar un poco en torno a esto. Les propongo eso para la vuelta del corte en esta Coordenada Sur. Estamos acá con Mariano Vázquez desde Sao Paulo y Juan Ramón, como siempre, en la ciudad de La Paz, a través de esta ventana que es el Avia Yala. Ya regresamos. Estás viendo Avia Yala Televisión. Un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Coordenada Sur, acá estamos cubriendo la elección en Brasil y, Juan Ramón, yo te quería hacer la siguiente propuesta. Acá hay un cuestionamiento muy grande de los sectores de Bolsonaro al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, en una marcha hace pocas semanas aparece un ciudadano y dice que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia obedece a órdenes del primer ministro del Partido Comunista Chino. Entonces, claro, es tremendo. Vamos a verlo y después comentamos. Para la Suprema Corte decimos basta. Allá adentro hay una facción comunista añadida al Congreso Nacional y apoyada por el primer ministro comunista chino. Eso está pasando. Demuestra que podríamos estar escribiendo una nueva historia. Nuestro presidente es integralmente demócrata, republicano y respeta nuestra libertad. Totalmente demócrata, republicano y respeta nuestras libertades. Lo que yo pensaba y se lo planteaba anoche a Mariano es, ¿cómo hacemos para interpelarnos como sociedad con pensamientos como este? ¿Y cuántos? Yo no recuerdo, lo repasábamos anoche, Juan Ramón, te propongo que lo pensemos, ¿cuándo podríamos haber escuchado una declaración como esa? Porque una cosa, por ejemplo, en el macartismo, una cosa es que se decía, bueno, el señor Mariano Vázquez es comunista, ¿no? O tal funcionario de un organismo público o tal o tantos funcionarios son comunistas. Pero que
el primer ministro del Partido Comunista Chino maneje el Tribunal de Justicia de Brasil, no me preocuparía si Bolsonaro tuviera 2% de los votos. Como vos mencionabas, efectivamente sucedía antes de todo este descalabro institucional de Brasil. Pero ahora, y eso me parece que también explica esto que nos planteábamos al inicio, Juan Ramón, que vos decías, ¿cómo hay tanta gente que apoya a Bolsonaro? Y me parece que, para mí, perdón, pero hay un delirio en el debate público. Porque podemos decir, a mí no me gusta cómo piensa Juan Ramón Quintana, a mí no me gusta cómo piensa Andrés Aldario, Mariana Vázquez o quien sea. Pero acusar a Juan Ramón Quintana de que sigue órdenes del primer ministro del Partido Comunista Chino es un delirio total. Y hay mucha gente que está pensando esas cosas en Brasil y en buena parte de nuestro continente. Entonces, no sé cómo hacemos, vuelvo a lo de que nuestras sociedades están envenenadas, porque me parece, Juan Ramón, no sé qué opinás vos o Mariano, de nuevo, que esto que está, que esto que vemos en escena, que lo que dice esta persona, no había sucedido en ningún momento de la historia anterior. Es la percepción que tengo yo. No es que no haya sido demonizado el comunismo, pero este nivel de delirio esparcido masivamente, yo me parece que por lo que estudié no tengo registro de que haya sucedido anteriormente. Bueno, pero no te extrañes, Mariano ni Andrés, no se extrañen de esta, de este desquiciamiento que está sufriendo la sociedad a partir de estos relatos surrealistas, ¿no es cierto?, de manipulación política de las políticas locales, de especialmente, o de las políticas externas. Por ejemplo, se lo ha acusado a Donald Trump, ¿no es cierto?, de ser, ser un aliado estratégico de Putin. El Partido Demócrata ha estado detrás de Donald Trump, acusándolo de que pasaba información, de que ha recibido los beneficios de la tecnología rusa para ganar las elecciones del año 2018, no recuerdo bien, del año 2017. Y entonces, todo este relato tiene que ver hoy día con esta suerte de orgía de la manipulación mediática. ¿Ah? ¿Acaso resulta tan extraño estos señores de los medios de comunicación hegemónicos en Bolivia, El Deber, Página 7, Los Tiempos, etcétera, etcétera, todos los días, ¿no es cierto?, echan fuego, echan tierra al MAS, a Evo, etcétera, etcétera? Hace dos o tres días se les ha ocurrido a los de Página 7 y a los del Deber decir que la intervención contra el grupo terrorista de Rocha, ¿no es cierto?, estaba prácticamente como comandado por algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ese tamaño de mentiras, de distorsión, de manipulación, ¿no es cierto?, además a partir de, según dicen, de videos y a partir, no sé, de algún comentario de algún policía por ahí, ya prácticamente ellos lo asumen como una especie de verdad sacralizada, ¿no? Sacralizan en realidad la información, la convierten en verdad absoluta y la ofrecen a un público sin contrastación, sin responsabilidad, sin ningún grado de responsabilidad. Y entonces eso se difunde a través de las redes y como la derecha hace que exista tanta porosidad para que fluya tarea, ¿no es cierto?, de desenmascarar la impostura de los medios de comunicación tramposos, mentirosos, que están manejados por empresarios vinculados a intereses externos, pero además es un afán permanente de desestabilizar a través de la mentira. Esta es mi opinión. Bueno, ya Juan Ramón, creo que tenemos que ir despidiéndonos. Yo quisiera, le pedimos al estudio allá en La Paz que nos pongan al final. No tiene traducción, pero hoy agarramos unas imágenes bien bonitas, unos testimonios bien bonitos de algunas personas que acompañaron la votación de Lula da Silva.
Y luego la semana que viene seguimos charlando este tema que nos apasiona, Juan Ramón, en esta coordenada sur que tratamos de poner sobre la mesa una línea política editorial tan distinta a la que nos llegan con bombardeos permanentes desde el norte. Mariano, un abrazo grande, a ver cómo... Un abrazo y bueno, empieza la campaña ahora. Empieza la campaña. Cuatro semanas. Yo creo, queridos compañeros, que la segunda vuelta es decisiva, no solamente para el destino de un pueblo tan lindo como el Brasil, que es un continente. Yo creo que esa segunda vuelta es determinante para lo que le ocurra a América Latina. Lula es la única garantía para contener este desborde de las fuerzas ultraconservadoras, no solamente en América Latina, sino que se vienen desde Europa hacia América Latina, desde Estados Unidos y desde el norte hacia América Latina, y por lo tanto yo creo que con Lula no nos estamos jugando solamente un gobierno de 4 o 5 años, no nos estamos jugando una política que reposicione la política social para sacar a los pobres del lugar donde se encuentran. No, Lula no está solamente para impulsar el proceso de integración en América Latina, para poner límites a los desbordes de los Estados Unidos en la región. Yo tengo la impresión que Lula y el Brasil, las fuerzas democráticas del Brasil, acompañando a Lula, creo que tienen una responsabilidad histórica increíble hoy, ¿no es cierto?, en esta historia contemporánea, frente al desborde de las fuerzas ultraconservadoras. Es un dique de contención. Brasil puede ser el dique de contención. Tenemos 43% de apoyo a Bolsonaro. Y si ganara Bolsonaro, que sería el escenario más desastroso y catastrófico, imaginen lo que le ocurriría a nuestra América a partir de lo que está ocurriendo con el resurgimiento del fascismo en Europa. Sería aterrador para el futuro y el destino de nuestra región. Así que con esta reflexión, compañeros, y disculpen que me haya extendido, nos despedimos de nuestra audiencia. Muchísimas gracias a Mariano y Andrés, que están haciendo un trabajo loable en Sao Paulo, cubriendo las elecciones y seguramente cubrirá. Vamos juntos. Vamos juntos, Galera. Grande abrazo. Grande abrazo, grande abrazo. Buenas noches, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Hasta el próximo domingo. No Lula, ver que depois de tudo que esse homem sofreu, ele está aqui lutando pelo nosso país, pelo nosso povo. É muito orgulho estar aqui, muito orgulhosa de ser brasileira e de Lula lá. Emocionada demais, eu tô. Minha senha é Lula 2002. Desde 2002 a minha senha é Lula 2002. Eu amo ele, eu amo. Não sei descrever assim como me senti, só sinto muita felicidade e muito ânimo pelo dia seguinte, como eu dificilmente pude sentir nesses últimos anos. Enfim, é como ver amanhecer novamente. Depois de um longo dia, uma longa noite no escuro, poder ver amanhecer novamente. De Paraguai, um mensagem para a gente de Paraguai, para a Lua, que está enfermo. É o nosso presidente, primeiro turno. O pai da nação é o Lula. É Lula, ele vai tirar a fome que o povo brasileiro está passando, que nós não aguentamos mais. Estou confiante, o Lula vai levar no primeiro turno. O Lula é excepcional, né? É o nosso maior líder e sempre será. É a primeira vez que vejo o Lula de cerca de mim, estou muito emocionado. E eu quero que seja tudo decidido na primeira volta, mas se vai para a segunda volta, ok, é a democracia.